Bueno, cerrando ya el programa, está con nosotros el flamante subsecretario de la producción de la Municipalidad de Rosario, Martín Rosúa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues, ¿todo tranqui? Tranquila. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te trata Mónica Fein? Porque es asidua visitante este programa. Sí, bien, muy bien. La verdad que me llevé una grata impresión conociéndola y viendo el alineamiento que le da la gestión, sobre todo en el área que me toca trabajar a mí. Te toca trabajar sin plata, ¿no? Que eso es lo más difícil. Sí, dentro de todo. Poco presupuesto, ¿no? Pero con buenas herramientas. Buenas herramientas. Sí, porque está el Plan Productivo Rosario, que me imagino que es el primer punto donde están poniendo los ojos a la hora de arrancar, ¿no? Dentro de lo que son, escapándole un poco a lo que es el día a día de la gestión, es uno de los temas más interesantes que tiene planteada la Secretaria de la Producción y que comparto plenamente, que es el hecho de desarrollar un perfil productivo de Rosario a mediano y largo plazo, 10, 15 años. ¿Qué es Rosario? Una ciudad... A ver, porque vos vas, recorres el edificio del Banco de Santa Fe. Sí. Y ves arriba, ves el norte de la provincia sembrando, cosechando. Sí. ¿Viste ese mapa que está ahí arriba? Sí, sí, sí. Y ves el sur con chimeneas, ¿no? Sí. Si la memoria no me falla. Hay trigo dando vuelta alrededor. Digo, hoy si tuviéramos que definir la ciudad de Rosario, ¿qué es? ¿Servicio? ¿Es industria? Y Rosario es una mezcla con una potencialidad inmensa, sobre todo en un contexto donde lo agrícola está en auge con los precios de los commodities a nivel internacional y todo, termina generando automáticamente un derrame en Rosario y que se traslada también a lo industrial. Ajá. De hecho, el Plan Productivo Rosario lo tenemos dividido en tres sectores, el sector industrial, el sector comercial y el sector de servicios, uh-huh. En el cual vamos a tratar de hacer de acá al mes de octubre, noviembre, una foto concreta que nos marque cómo está conformado todo el entramado de Rosario y a partir de ahí determinar con otros sectores sociales a dónde queremos apuntar y acordar para los próximos 10 años. Fíjate vos, estás en el segundo y el tercer nivel de la economía, porque estamos hablando de industria, comercio y servicios. Seguro. Pero a su vez tenemos una fuerte interrelación. Totalmente. En la periferia o en los alrededores con el nivel primario de la economía. Entonces, me imagino que la interacción del sector primario hacia el comercio y los servicios, e inclusive la industria, yo no sé si hoy cómo están estas relaciones, ¿cómo se está pensando? Y la interrelación que vos decís, la he visto siempre desde mi trabajo en lo privado, cuando vos ves que el agro anda bien, automáticamente se produce un derrame en otras actividades, por ejemplo en la construcción. Ajá. Vos ves que el precio de la soja está en un nivel interesante, ves que hay cosechas, como han sido cosechas récord, sacando esta última, ¿no?, que hubo sequía en los otros años, y automáticamente ves edificios en un montón de lugares de la ciudad, proyectos de inversión que se llevan adelante, sustentados por los mismos, digamos, inversores privados. Vos venís de la actividad privada y estás haciendo... estás articulando un proyecto en la experiencia pública. Combinando estas dos, sí, como funcionario y tu experiencia en el sector privado, sí, ¿qué tengo que pensar para el 2013? Porque yo ya estoy, sí, viviendo 2013, los que estudian la cuestión económica ya están viviendo 2013. ¿Es apocalipsis now, como dicen algunos, sí, o alguna posibilidad de despegue? ¿Vos qué estás viendo? Yo creo que hay algunos factores que están complicando un poco la cuestión, pero que no hacen a una crisis global, ¿no? Uno en el desarrollo de cualquier empresa hoy en día se encuentra con problemas concretos, como puede ser la dificultad de acceso al dólar, nos podemos encontrar con dificultades para importar, el sector exportador se encuentra con un problema importante, donde está liquidando exportaciones a un dólar oficial, que está bastante lejos de lo que podría marcar un dólar de mercado hoy en día. Esas son cuestiones que están complicando al emprendedor hoy en día, pero que creo que nosotros desde la municipalidad y especialmente desde la Secretaría de la Producción tenemos algunas herramientas para tratar de que no se produzca un descenso abrupto en la actividad económica en la zona, ¿no? Pero si vos tuvieras que decir el año que viene, ¿invierto o no invierto? ¿Qué dirías vos? Yo creo que siempre se puede invertir. Hay que buscar los nichos, hay que buscar los sectores más competitivos. Y en cierto modo vamos a estar atados a algunas variables que las determine el gobierno nacional, que es una, ajá, realidad, ¿no? Ajá. ¿El escenario internacional, pues, commodities a precios altos? El escenario internacional yo lo veo sumamente positivo. De hecho, vemos que el resto de los países de Latinoamérica
Chile, Perú, por ejemplo, están recibiendo cantidades de inversión extranjera donde están entrando dólares en un modo muy importante. Latinoamérica se está perfilando por la característica, digamos, de productora de alimentos y a través de la incorporación de China y de la India al consumo mundial, se está en una posición que te diría que es inmejorable para los próximos años. ¿Vos sos creyente de la inversión externa directa como motor de la economía? En verdad, creo que hay que ver, cuando hablamos de inversión extranjera, como cuando hablamos de cualquier otro tema de estos económicos, hay que ver de qué estamos hablando. Bien. Una cosa es la inversión extranjera. Una cosa es la plata de General Motors. Claro, tal cual, obvio. Una cosa es la inversión extranjera que viene y retira dividendos, y otra cosa es la inversión extranjera que viene y motoriza oferta exportable, la inversión extranjera que genera puestos de trabajo. Hay que ver el tipo de calidad de inversión extranjera y no tanto la cantidad, creo, ¿no? Bien. Rosario, sí. Insisto, la pregunta es, ¿es industrial o es de servicios? Rosario tiene capacidad de ser industrial, en cierto modo también tiene que articularse con las localidades que están a los alrededores. Y también tiene una fuerte impronta con respecto a los servicios. Ajá. Se puede convivirlo con los dos. Porque uno genera mejores salarios que el otro, ¿no? Genera una demanda superior, sí, en la industria a la hora de generar un puesto de trabajo. Es mucho más caro, pero ese ciudadano... De hecho, tomando lo que vos decís, me viene a la mente una cuestión que la tenemos como una impronta de la gestión que vamos a llevar adelante la secretaria de la producción, Eleonora Scagliotti y yo, que es utilizar y tratar de identificarle al Banco Municipal cuáles son los sectores económicos donde queremos que el banco invierta y que el banco estimule. Que el Banco Municipal no sea un banco privado que lo único que regula o que lo que ve es el riesgo crediticio del cliente, sino tratar de determinarle como política pública cuáles son los sectores que a nosotros nos interesa que invierta. Eso es lo que llamábamos la década del 90 sinergia. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Se sigue utilizando o ya es de moda ese término? No es de moda. Nosotros justamente a partir de ese concepto es que planteamos el Plan Productivo Rosario. Que el Estado le determine a los organismos financieros a dónde tiene que prestar y qué sectores tiene que estimular. Porque, lógicamente, como decías antes, no es lo mismo estimular un sector que genera mano de obra que uno que no genera. No es lo mismo estimular un sector que genera oferta exportable que uno que no la genera, ¿no? Bueno, me acaban de hacer este gesto. Sí, está bien. Significa que me tengo que ir y desafortunadamente vos también. Pero ha sido una charla interesante, enriquecedora. Bueno. Gracias por el tiempo que nos dedicaste y te espero otro día. ¿Eh? Dale, muchas gracias a vos. Se terminó la Divina Comedia, muchos tópicos. Ha sido casi laberíntico, pero espero que haya sido de vuestro agrado. Always been Ethel. You got a tidier room now. And then Mr. Lewis isn't a tiny